gran triunfo. Tato en la cabeza. ¿Puntos que se llevan de aquí? Sí, la verdad que un gran triunfo, un rival durísimo. Y la verdad que muy contento porque necesitábamos una victoria así. Le ganaron al puntero, empezaron a gastar puntos. Newell's perdió en su cancha. Sí, la verdad que uno se ilusiona, estamos muy lejos, pero esto es Boca y hay que pelear hasta el final. ¿Se ilusiona con la diferencia o más allá de los mentalidades con el equipo que tiene arriba, eso quizás los hace pensar más grande en la Libertadores? Esto es Boca, la esperanza es el último que se pierde y vamos a luchar hasta el final, ¿no? También nos viene bien esta victoria con respecto al tema de la Copa. Así que acá al final hay que ganar todo lo que queda y retirar los otros resultados. Fue clave de la manera que adelantaron más que nada durante gran parte del segundo tiempo. Sí, veníamos cansados, veníamos con menos días de descanso que ellos, con otra jornada seguida con un partido de más y la verdad que sí, el segundo tiempo nos perdimos un poco, él juega muy bien y se aguantó bien el resultado, así que contento con eso. ¿Qué recatás, Lautaro, del partido, de lo que fue el encuentro de ustedes? La actitud del equipo, ¿no? Creo que venimos de hacer un gran desgaste contra Newell's y el equipo volvió a mostrar que tiene muchas ganas de ganar, mucha actitud, más allá de que no venían saliendo las cosas, y creo que eso es lo más rescatable, ¿no? Junto con, obviamente, la victoria. Lo sintieron, ¿no? En la segunda etapa, como recién comentabas, el cansancio, el desgaste físico que tuvieron en este partido. Sí, hubo compañeros que salieron muy cansados, otros con algunos dolores importantes, mucho desgaste. Nosotros estamos tratando de representar a Boca de la mejor manera posible y eso es una exigencia día a día. Como siempre decimos, nosotros nos jugamos una final cada vez que entramos a la cancha. Esto es Boca y nosotros lo tomamos de esa manera. Eso también exige que demos el máximo.